Bueno, amigo, hay una pregunta que hacen bastante en los foros sobre cómo cargar o cómo conectar los mandos a las consolas. Bueno, vamos a trabajar en eso. ¿Qué tal está este peso que tiene mi Evo One? Tengo aquí mi Evo One. Vean ustedes acá, vamos a ver. Sí, se ve completo, ¿verdad? Sí, se ve completo el Evo One. Muy bien. Vean, entonces voy a subir un poquito la cámara para que veamos lo que vamos a hacer, el ejercicio. Bien, vamos a hacer una prueba, cómo conectarlo directamente. Si ven este es un control de Evo One de segunda generación. Ven, por acá tengo otro. Este es de color rojo, lo quiero mostrar así sin batería. De Evo One, de segunda generación. Este es uno de primera generación. Este otro. Ya en un video ahí, por ahí está la diferencia entre primera y segunda generación, ¿verdad? Muy bien. Bueno, lo que quiero decirles es que cómo conectarlo al Xbox One y jugar directamente. Sí se puede. Solo necesitamos un cable USB micro, que ese es el conector, ¿verdad? El conector micro es este. Vean. Este es el micro, ¿verdad? Hay otros tipos de cable. Está este que es el mini, que se usa en el mando de Play 3. Este no es. Está ese tipo C que se usa en el mando de PlayStation 5. Por acá tengo uno. Es diferente entonces. Este se llama micro. Mini, más bien. No, no, el micro es el Google. El mini es el de PlayStation 3. Bueno, vamos a usar entonces este micro, que es más chiquitito. Bueno, está complicada la sacada, ¿verdad? Que viene como nuevo. Entonces vamos a... Lo que quiero es hacer la prueba con uno nuevo para que ustedes vean, pues, que no es un cable diferente a los estándares. Este se acaba de comprar, viene llegando de comprado en línea este. Y sencillo, un USB 2.0, una punta, así se llama, tipo A. Y pues la otra punta es una micro. Vamos a ver, está complicado, ya salió. Bien, lo que quiero hacer es la prueba, a ver si podemos simplemente conectar una punta, la punta del micro, acá al Xbox, al mando, aquí está. Vean. Y la otra punta, pues la conecto al Xbox, acá. A cualquier puerto USB. Estoy usando un Evo One X yo. Y bueno, el conector USB trae uno enfrente, pero a veces, depende de qué esté usando, pues lo puede traer al otro lado. Hay unos modelos que lo traen. El de X lo trae acá. Vamos a conectar. A ver qué pasa. Vamos a ver si enciende. No entró. Significa que es posible que no sea compatible. Es posible que no sea compatible o que debo pasar de esta pantalla. Voy a probar otro a ver qué sucede, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Ah, con este sí entro. Vamos a ver. Miren qué pasa con este que es de... Este es de primera generación, entre un solo encendió. Vamos a ver, de nuevo, probamos. Sí. De una sola vez encendió. Ahí está, ya está sincronizado. Vamos a probar este blanco a ver qué pasa. Vamos a ver si este también entra o no entra. Bueno, con suerte se pone el otro lado. Por acá están bien. Vamos a ver qué pasa. Sí, se siente que vibra, ¿eh? Significa que se conecta. Ahí está. También se conecta. Está buscando. No, ya sincronizó. Cuesta un poquito. Bueno, ya veo que es que hay que actualizar control. Seguramente por eso es que no había conectado el otro también. Vamos a ver qué pasa con este. De nuevo. Vamos a ver nuevamente. Conectamos este. No conecta este con el puerto. Es posible que este tenga falla. Ah, lo digo desde ya. Parece que este viene con falla. Ahora que veo, ya ha sido reparado. Por eso no conectó. Pero bueno, como vamos, voy a conectar uno, este otro que está en buen estado. Conecta de una sola vez. Vamos a tocar ahí. Actualiza, dice. Me voy a actualizar este otro. Entonces, lo que quiero mostrarles es que pueden conectarlo. Miren, directamente con un cable. Tipo, dice configura. Control, no, esto no es necesario configurar, ¿verdad? Porque este está todo bien. Vamos a entrar con el perfil ahí. El otro es que pedía actualización, este. Porque a veces eso sucede. Conectamos un control de Xbox One y nos pide que hay que actualizar el control. Entonces, lo que quería mostrarles es que todo está en orden. Como pueden ver ustedes, puedo jugar. ¿Ven? Puedo navegar sin problema. Todo funciona perfectamente bien. Puedo entrar a mi biblioteca de juego y jugar. Todas las funciones están ahí. Si yo le quito el cable, se apaga y queda desconectado totalmente. Pero conecto el cablecillo. Y como ven ustedes, pues ya queda, ya se enciende inmediatamente la luz. Con el rojo no funcionó porque significa que tiene falla. ¿Sí? No da nada. Está muerto. Miren. Se presiona, no funciona. Este rojo salió fallado.
Funciona, pero con la batería. O sea, si yo le pongo la batería, o sea, el control está bueno. Por eso no pude probarlo. Vean, si yo pongo las baterías, funciona. El control está bien. O sea, que es el puerto algo fallado de él. Eso pasa. Por si ustedes prueban un cable, no les da. Uno puede ir haciendo pruebas. Por ejemplo, si conectan un cable y no funciona, posiblemente el puerto esté malo. Pero es más posible que sea el cable que esté malo o no sea compatible. La mayoría, aunque sea micro, pues van a funcionar. Pero puede ser uno por ahí que no dé. No tenga cuidado. Solo pruebe con otro cable. Ahora vamos a probar este blanco otra vez. Vamos a ver. Y lo conecto nuevamente para verificar. Ahí está. Vibró otra vez y me pide la actualización. Bueno, yo lo actualizo ya. Solo no es ningún problema actualizar. Solo esperamos, dice ahí, aplicando la actualización. Obviamente es cuando está conectado a internet que hace ese trabajo. Vamos a ver, por acá sale, pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Así se mira, actualizando, dice el control. Él solamente ahí solo es esperar que llegue pues al 100%. Así que cuando usted tenga que actualizar un control de Apple One, él lo hace solo. Cuando está conectado a internet le va a decir que es necesario actualizar, pues hay que actualizar. Entonces solo lo deja que descargue los archivos, él solo descarga los archivos que hay que descargar para actualizar, pues, y el trabajo, como pueden ver ustedes, pues lo hace automáticamente. Está aplicando la actualización, como ven ahí. El mando pues está intermitente, parpadeando, decimos de manera popular, ¿verdad? Pero está intermitente, más bien sería la palabra internacional en este caso. Así que esperamos un momentito. Este mando es de la primera generación, les decía, pues este es casi... raramente pide actualización. La verdad es que uno de primera generación como este nunca me ha pedido actualización, jamás. He conectado varios y nunca pide, pero estos, los que son de segunda generación, sí, o los que son para designado ya para Evo One XS, como vieron que pues ahí tengo el unboxing de varios, cuando se conectan generalmente piden actualización. Eso no hay que tener cuidado, no hay que tener miedo, es normal pues que se haga. Esperemos entonces, está aplicando ya, va por el 50 y algo por ciento. La luz ahí sigue. Esperamos a ver. Ok, ahí está terminando. 96%. 100%. Bien. Ahora veamos. Ya se detuvo la luz, ya no está intermitente. Ya entró. Ya va a salir un mensaje diciendo que todo está actualizado. Ya podemos continuar. Ahí está. Cierra, dice. Cerramos y nuestro control pues ya está. Listo. Está conectado el otro ahorita. Muy bien. Bueno. Entonces, hacemos la última prueba. Ahí está. Todo en orden. Probamos el recién actualizado. Se siente que vibra. Vibra un poquitín ahí, ¿verdad? A la hora de que... Es que uno lo... Cuando lo conecta este otro no vibra, este otro sí. Bueno, era todo. Espero sea de utilidad.